Hola a todos, yo soy Lambrix y bienvenidos a Ask Lambrix número 4. Si te perdiste los otros 3 que los hice en mi otro canal, que ya, vale, te dejo este botón para que vayas a ver los otros Ask Lambrix. Bueno, la cosa va a estar así de ahora en adelante. Cada 4 Lambrix videos, o sea, cada vez que yo haga un video con efectos o música y o las dos, voy a subir este tip. Voy a subir los Ask Lambrix para que ustedes me envíen sus preguntas y yo se las respondo. Si quieren enviarme preguntas para el siguiente Ask Lambrix, déjenlas aquí abajo en este video o en Facebook o mi Twitter o mi Instagram. Todos los links están aquí abajo en la descripción. Y bueno, vamos a empezar con 50 preguntas, así que aquí vamos. ¿Puedo hacer la primera pregunta? No. ¿Cómo haces todos los efectos de video, de fuego, rayos y todo? Dime, por favor. Los hago con Premiere y After Effects. ¿Cómo editas tus videos? Con Premiere y After Effects. ¿Qué programa usas para editar tus videos? Con Premiere y After Effects. ¿Con qué programas editas tus... Premiere y After Effects. ¿Te gusta el anime o manga? No me gusta, tampoco me desagradan, pero arriba Dragon Ball y Supercampeones. ¿Buscas la perfección en tus videos? Sí. Luego por eso me tardo miles de años en hacer un video, porque busco hasta el último detalle, quiero que quede bien. Y luego, de hecho, ya no termino de hacer bien esas perfecciones, porque digo, no, ya, tengo que subir algo, ya. ¿Cómo llegué a tus videos? Te puse una pistola y te dije, Mira mis videos. ¿Tienes novia? No. ¿Quieres ser mi novio? Bueno, ¿quieres ser mi novio? Ah, me hubieras preguntado hace 5 segundos. ¿Team Gale o Team Pita? Ninguno de los dos. Yo soy Team Neo porque me regaló sus lentes. Chequen cómo fue la historia. No. Hey, Lambrix. Hey, ¿quieres mis lentes? ¿En serio? Se te ven bien, lo sé. ¿Qué nombre recibe lo que tú haces? Está muy padre. Se le llama YouTuber y es gracias a ustedes que ven los videos, que comentan, le dan like, guardan los videos en favoritos. Todos por ustedes, muchísimas gracias. Estoy logrando esto que la verdad me encanta mucho. En serio, muchísimas gracias y les mando un Lambrix abrazo a todos los que me apoyan. Gracias. ¿Negro o violeta? Negro, definitivamente. Yo quiero que me digas por qué la gallina cruzó la calle. Porque una horda de zombies estaba siguiendo a la pobre gallina. Checa. ¿Te gusta el anime o los zombies? El anime no me gusta, no me desagrada, como les decía hace rato, pero los zombies los amo, son ondísimas, son una onda. De hecho, hubo un caso de zombie en la vida real en Miami, Florida. Está interesante ese caso. Díganme, no las drogas. Oye, tú ya tienes muchísimas preguntas, pues ¿cuántas son? No. Son muchas preguntas, pero va, vamos a contestarlas todas a la vez. Te amo, tú me amas a mí. Claro, te tengo en el escritorio de mi computadora, mira. ¿Dónde compras sus muñequeras? Bueno, en sí nada más es un par que son estos de aquí, ahí están. Nada más es un par que tengo con unos accesorios, brazaletes, no sé cómo se les diga. Y las compré en un bazar con un metalero que estaba ahí vendiendo cosas de metal. Entonces llegué y le dije, oh, ¿cuánto me vendes esta? Oh, en tanto, ah, ¿cuánto me vendes en esta? Oh, en tanto, ah, ¿cuánto me vendes en esta? Y dije, está cool, va. Entonces me las llevé, pero vi que tenía estas cosas y dije, ah, estas cosas se verían bien con estas otras cosas. Y dije, dame una de esas. Por primera vez van a ver esto. En realidad estas son, no sé cómo se le llamaría, la verdad, pero son de estas así que se ponen más bien así, o sea, como de antebrazo de metalero, así hasta acá. Pero yo le hice una modificación a la Lambrixera, le hice un hoyito, ahí está el hoyito. Entonces ya nada más paso mi brazo, ahí está, y le pongo los brazaletes y esas cosas y listo. Así era fácil y sencillo, hice mis guantes, braceletes, lo que sea. ¿No crees que el significado del arte es muy ambiguo? Hombre, pero claro, el ser humano tiende a etiquetar todo, desde las personas que lo rodean hasta las etiquetas de la lata de atún. One Direction o Justin Bieber. Ninguno. ¿Mi pregunta saldrá en el video? No, nope, la voy a poner en mi Instagram. Eso fue un intento de guiño. Si tuvieras que comerte unos chocolates envenenados con el 41.2% de que mueras o comerte de tu mano buena, ¿cuál te comerías primero? Lo más extraño que te han preguntado. La pregunta anterior. ¿Qué es lo más raro que te ha pasado mientras grabas un video? Bueno, tal vez no sea lo más raro, pero sí fue lo más chistoso. Cuando estaba grabando mi video de The Walking Dead, que por cierto, si no lo han visto, pueden darle clic ahí al video para que lo vayan a ver. Pues me tuve que empezar a rajear así todo de cosa negra, que de hecho fue de lápiz y de sangre. Entonces se veía que había salido como de la mina, así todo chamuscado. Y había llegado mi vecino, pero no tenía sus llaves. Entonces, como yo las tengo, entonces tuve que salir
a darle las llaves, pero él todo así. Y se me queda mirando de, ¿qué te pasó? Y yo, no, espera, eso es para un video. Y él, ok. Pero no termina ahí. Como a la media hora después me llegó un paquete de DHL. Por cierto, todo esto fue en la noche. Entonces, imagínense, yo todo interrajeado y luego salgo así de noche. Pues está un poquito pesado, ¿no? Entonces, me llega el paquete de DHL. Entonces, yo llego todo pintarrajado. ¡Hey! ¿Qué tal? Buenas noches, muchísimas gracias. Y los de DHL. Buenas noches, señor. Me dio un poquito de pena, pero... hasta ahorita eso es lo más chistoso que me ha pasado. ¿Qué es lo que llevas en tus bolsillos en ese momento? El teléfono de Megan Fox. Sí, este es su teléfono, literalmente su teléfono. ¿Cuáles son tus videojuegos favoritos? Primero que nada, antes que nada, Metal Gear, toda la saga. Es mi juego favorito. Ya después de eso, sigue Resident Evil, Final Fantasy, los de Mario Bros, Zelda. Chequen mi canal de gaming, le pueden dar clic a este botoncito o aquí abajo en la descripción también. Les dejo mi canal de link de gaming y todo eso para que vayan a checar mi canal de gaming y todo eso. ¿Alguna vez harás tutoriales sobre cómo haces tus videos y cómo haces la música? Es muchísimo tiempo hacer un video alambricero. Y para los views que están llegando ahorita, no vale la pena hacer un super hiper mega tutorial. Pero vamos a hacer una cosa. Si es que llego al millón de suscriptores, si es que llega al 1 millón, el primer video que suba en cuanto llegue a 1 millón de suscriptores, si es que llego, va a ser ese video, un tutorial de cómo hago estos Alembrix videos. Va a ser un tutorial making of detrás de cámaras, si es que llego a 1 millón de suscriptores. ¿Con qué programa tan sexy editas videos? ¡Ah, que compré Miri After Effects! Pikachu o Justin Bieber. Pikachu Bieber. ¿Qué te llamó la atención hacer ese tipo de videos? Es un reto para mí hacer ese tipo de videos y me gustan los retos. ¿Cuánto te tardas en editar tus videos? Depende, me puedo tardar entre 12 y 20 horas. ¿Utilizas Sony Vegas? Si es así, ¿en qué versión? Uso Premiere y After Effects. ¿Cómo te llamó la atención editar videos con efectos especiales y cosas por el estilo? Bueno, alrededor cuando tenía 14 años, la primera webcam tenía un programita donde hacías efectitos así. Dije, ah, está chido. Pero yo no regresé a hacer esos efectitos chavotas. Muchísimos años más tarde, ya después, hace como 2 o 3 años, regresé otra vez a esos efectitos porque me gustan los retos. Y dije, bueno, vamos a intentar hacer este tipo de retos. Si pudieras tener la contraseña de alguien solo por un día, ¿de quién sería? Tu contraseña. Si fueras algo por un día, ¿qué serías? Mutantes con superpoderes como estos. ¿Qué programas usas para editar videos? Lo increíble que te haya sucedido desde que haces videos en YouTube. Gané un concurso de Hot Notes. Fue gracias al apoyo de todos ustedes que estuvieron dándole like y todo eso ahí a la votación de los videos. En el primer lugar, yes. Se los dedico a todos ustedes. Estuvo loquísimo. Pusieron espectaculares así con mi nombre en el DF. También supe de Guadalajara. No sé en dónde más pusieron, pero ahí les va unas fotitos. Pero bueno, hasta aquí vamos a dejarle con unas preguntas. Si quieren enviarme su pregunta, déjenla aquí abajo en este video en los comentarios. O envíenmela vía Facebook, Twitter o Instagram. Los links están aquí abajo en la descripción. Usen el hashtag de AskAlambrix. Y recuerden que el siguiente AskAlambrix va a ser después de 4 Alambrix videos. No olviden seguirme en Facebook y Twitter. Los links también están aquí abajo en la descripción. Y hablando de Facebook, puse una pregunta ahí en Facebook en donde ustedes van a controlar qué Alambrix video va a ser el siguiente. Puede ser un cover de Daft Punk de Get Lucky o de Blink 182, la rola de I Miss You. Estoy entre esas dos. Tú puedes elegir cuál es el siguiente Alambrix video. Te voy a dejar el link aquí abajo en la descripción para que vayas a votar por tu rola favorita. Gracias a todos por sus likes, por sus buenas vibras y por sus comentarios. Yo soy Alambrix. Les mando un Alambrix abrazo y los veo en el siguiente Alambrix video. Bye.